Este es Monte Líbano, una región pequeña pero grande en creencias y mitos religiosos. La gran diversidad de iglesias nos hace pensar en que si será esta la causa del apego a las personas a sus creencias religiosas, o si es simplemente la necesidad de mantener una tradición que alimenta el desarrollo de los mitos religiosos transmitidos de generación en generación. Nos encontramos en la entrada del municipio de Monte Líbano, ubicado exactamente en el departamento de Córdoba, un pueblo escondido en la región del San Jorge, pero donde muchos se sorprenderían al conocer la riqueza en su cultura, creencias y religiones. Así es, Natio. Hoy nos encontramos con una preciosa virgen que sin lugar a dudas es el símbolo más importante a la hora de hablar de cultos y creencias. Solo falta ver si en el interior de este territorio encontramos monumentos de este tipo o si encontramos de igual manera ideas mentales. Elkin, ¿qué te parece si nos desplazamos al centro de la urbe para estudiar y conocer los hechos y fenómenos más relevantes de los cultos religiosos, dialogar con los profetas y llegar a lo tabú? Natalia, pero por favor, me ofendes con tu pregunta. Estamos retrasados. Nos encontramos en el Parque de la Santa Cruz, anteriormente Parque Simón Bolívar. En él se realizan varias actividades lúdicas sociales y a su alrededor podemos encontrar dos iglesias católicas, la ermita y la catedral. Nati, acabas de mencionar algo que la ermita, y yo no conozco mucho de esto, solo sé que es una iglesia muy importante aquí en Monte Líbano, pero no tengo más conocimiento acerca de eso. ¿Me podrías explicar un poco más? Claro que sí, Elkin. Esta podría ser una de las más importantes, si no es la más importante, porque fue la primera en ser construida en Monte Líbano. Duró varios años abandonada y a merced de la sociedad, pero en el año 2013 fue reconstruida y hoy en día de nuevo está en funcionamiento. Ahora nos encontramos con el padre Camilo, que muy amablemente nos regalará un poco de su tiempo para resolver todas las dudas que tenemos con respecto a la religión católica. Buenas tardes, padre. ¿Cómo está? Buenas tardes, bien, gracias. Bueno, nuestra primera pregunta se centra en la dinámica del culto en la religión católica. Es decir, ¿cómo se presenta? ¿Cuáles son las actividades que se viven en la religión católica? Lo primero es agradecerles por la invitación que me han hecho para esta entrevista, para dar a conocer un poco sobre el culto de la fe católica. Nos encontramos en estos momentos en la Catedral de la Santa Cruz. Catedral es la iglesia madre de la diócesis, es la primera iglesia donde preside, por decirlo así, el señor obispo. Bueno, digamos en los domingos. Los domingos, ¿en qué consiste la misa? El día domingo, nosotros los católicos tenemos algo en particular, y es que ese día tenemos una unidad por excelencia en toda la iglesia. El día domingo es donde llega a la perfección ese atributo que decimos que es una y católica. Padre, otra pregunta que le queríamos hacer es qué significa la simbología aquí en la Iglesia Católica, ya que muchas otras religiones toman las imágenes como pecado, ya que dicen que es idolatría. ¿Qué tendría usted por decirnos acerca de este tema? Hay que hacer la definición entre lo que es idolatría y lo que es devoción. ¿Qué es idolatría? Es darle a una imagen o a una persona los poderes únicos que tiene Dios. La devoción es tenerle admiración a una persona, en caso de los santos, que han hecho historia en la iglesia. Padre, por último queremos saber, en Monte Líbano y en todo el mundo, muchas personas dudan, muchas personas piensan sobre la existencia de un cielo y de un infierno. ¿Qué cree usted sobre esto? Ni el infierno ni el cielo son lugares geográficos donde podamos ubicarlo, ni con señalamientos, ni con un mapa, ni con internet mucho menos. Son estados espirituales, eso hay que aclararlo. Por lo tanto, no hay un lugar específico. El cielo y el infierno son intangibles. Son las palabras con las que el padre Camilo hace referencia a un bien y a un mal. Pero, ¿cómo lo ven sus seguidores? Usted vea, si usted quiere llegar al cielo, pídale a Dios y sea cumplida con las cosas de los mandamientos de Dios. Esta iglesia, o centro misionero, cristiana, es uno de los más nuevos centros de culto y religión en Monte Líbano. Consta con amplios espacios para reunir al mayor número de creyentes posibles y congregarlos bajo una misma fe. El éxito de este centro ha sido muy amplio, ya que,
a pesar de relativamente nueva y haberse construido básicamente de la noche a la mañana, reúne a muchas personas para escuchar las palabras de su sagrada religión. Por otro lado, está la Iglesia Adventista, que congrega a los feligreses el día sábado, un día supremamente especial para demostrar fidelidad a su religión. Este término quiere decir la palabra adventista. Bueno, la palabra adventista, adventista viene de advenimiento. Realmente somos adventistas del séptimo día. Lo que significa ser adventista del séptimo día es que creemos en la segunda venida de Cristo y guardamos especialmente el séptimo de la semana como el día del Señor. El séptimo día como el día del Señor en la Biblia bíblicamente se refiere al día del sábado. Como vemos, las religiones permiten y prohíben ciertas cosas a sus practicantes de acuerdo a su interpretación de lo bueno y lo malo extraídos de sus sagradas escrituras. Del mismo modo, existen otros tipos de labores de índole religioso que no necesariamente se derivan de una religión específica. César Montiel es uno de ellos. Él se define a sí mismo como mediador entre el ente humano y el ente divino. Ese don sí se llama de sanación, liberación, sanación. Han sido muchas personas, y bueno, esto me ha llevado a ir a muchas partes del territorio nacional. Evangelizo y yo sé que el Señor me usa. En todo caso me ha servido porque también esto me ha llevado a ir perfeccionando mi vida. Porque la vida con Jesucristo no es que yo me arrepiento y ya, no, eso es un proceso. Por otro lado, nos encontramos a un curador llamado Antonio. Señor Antonio, me gustaría que me contara un poco de qué trata su trabajo. No, pues el trabajo trata de ayudar a las personas que se descomponen la mano, el pie, o a veces traen niños también para rezarlos, y con mal de ojo, entonces yo con mucho gusto les hago el trabajo. ¿De qué manera lo hace? Rezándolos. ¿Solo los reza? ¿No hay necesidad de masaje? La descompostura sí hay que acompañarla con masaje, hay que masajear. Reza y se masajea. Señor Antonio, cuéntenos un poco, ¿cuántas personas en promedio al mes lo visitan? Entre niños y adultos, por ahí unas 20 personas. 20 personas. ¿Y algún caso que usted diga es el más impactante del que haya tenido la oportunidad de ser parte de él? ¿Uno de los trabajos que haya hecho? Sí. Un muchacho que trajeron de la Hacienda Cuba con la rótula afuera de una vaca le había pegado y le sacó la rótula. Lo vendaron en la clínica y no yo, entonces me lo trajeron acá y como visto al ratito ya estaba dentro. ¿Usted puede asegurarnos que él salió totalmente sano de aquí? Los papás lo acompañaron, un muchacho así como este señor así. Por último, nos gustaría saber por qué cree usted que antes era más común utilizar este tipo de prácticas que ahora. Yo creo que pronto por el desarrollo de la ciencia. Que no, sí, la ciencia es la que ha alejado un poco la creencia de eso. Pero sí, ya llega gente que cree en eso. Y eso tampoco es diabólico. Hay muchas personas que tiltan a uno que eso es diabólico, eso no es diabólico, eso es suave, esos son, todos son católicos. Ah, o sea que Dios hace parte del trabajo. Sí. O sea que se puede decir que usted es un mediador. Sí. Tengo un santo de devoto que a él le dedico eso y él me hace el favor. ¿Cuál es el santo? ¿Nos podría hablar un poco de él? San Rafael. San Rafael. Cuéntenos un poquito de este santo. No, pues ese santo es médico por excelencia. Es el santo que está al lado de Dios y entonces yo todo el tiempo he sido devoto de él y él me hace el favor. Bueno, como vemos, este es otro de los ritos utilizados en Montelíbano, Córdoba. Y a nosotros solo nos quedan dos opciones, creer o no creer. Creer o no creer. Todo depende de cómo queremos sentirnos espiritualmente y cómo interactuamos con los demás para lograr una unión, encontrar tranquilidad o de algún modo sentirnos bien con nosotros mismos. Por ejemplo, hay montelibanenses que creen en amuletos protectores o fortalecedores, conocidos comúnmente como niños en cruz. Yo llegué ese día en la mañana, entonces me dice el emperatriz, me diga, estoy acabando. ¿Por qué no me hace el favor y me va donde la vecina y me dice que me vaya a mirar ese fulano está? Yo digo, ¿y eso para qué? Porque yo también se preguntó. ¿Y eso para qué? Dice, ay, hija, que yo estoy ya ni quien dice eso, pero yo no me he podido morir porque estos animales me tienen
vivo todavía. Mira, y esos pozos le hacían así. Eso se le gustaba las carnes en estos tiempos. Y le dice, no tenga miedo. Si quiere todo, sepa que viene. Y dijo, no, yo no fui capaz de tocarle, sino que eso se veía que esos pozitos le gustaban así en las carnes. Sí. Bueno, yo fui y le hice el favor al Señor. Yo esperé toda la ceremonia. Bueno, mira, el Señor partió unos limones. El dulce y lo primó y se metió en mi cuarto con él. Cuando entonces dice con aquella voz alta y seca, destapa el frasco que ya viene para afuera. La otra señora como que abrió el destapó el frasco y vino el pavo y lo cogió y lo metió en mi cuarto. Y ahí sí no se desistió. Cosas extrañas y sobrenaturales pasan en Montelíbano día a día, y cada quien lo preserva en sus recuerdos, que a su vez forman parte de una amalgama cultural de este pueblo. A continuación, un ejemplo de esto. Esta era una vez mi sobrina, que tenía solamente 20 años. Era una niña que tenía dos niños. Resulta que la suegra de ella no gustaba de ella. Entonces ella dijo que prefería ver muerta a esa muchacha que en vez de vivir con su hijo. Ella hizo lo posible, lo imposible, de hacerle mal, que uno nunca supo que era, al principio pues, no supimos que era mal. La doctora fue con muchos médicos a la casa, le hicieron exámenes, la llevaron a Montería, a Caucasia, le hicieron muchos exámenes y nunca le salía nada. Con el tiempo, como ya casi al mes, se le fueron las partes íntimas saliéndole huequitos, se fueron saliendo como gusanos, unos gusanos peludos, ya se fue como chupando, se fue desocupando ya la niña y no duró mucho tiempo, no duró más de 3 meses cuando mi sobrina murió. Y la señora, ella dijo que ella no quería ver esa muchacha viviendo con su hijo, que mejor prefería verla muerta que estar viviendo con ella. Y entonces eso fue lo que pasó con mi sobrina, porque esa señora se encargó y hizo lo posible de matar a mi sobrina. ¿Usted cree que eso fue por brujería? Sí, eso fue brujería, porque eso son cosas que ella la llevaron de vainas curiosas y le dijeron que sí, pero ya era muy imposible de hacer algo por ella. Eso fue vainas de brujería y eso no tenía remedio de nada, porque ya estaba avanzado la enfermedad que le habían echado a ella. Entonces ya eso no, son cosas imposibles que cualquiera, el médico lo pueda curar. Y eso es una cosa que tiene que ser por medio de esos mismos brujos, pero que sean más expertos que los que hagan las maldades. Porque ellos son unos contra uno y ellos mismos se hacen las cosas para que, si te hacen una cosa a ti, ellos tienen que buscar otra cosa para hacerte más bien. Entonces ahí hacen lo contrario, unos te echan, otros te sacan. Entonces eso le pasó a mi sobrina. Pero la brujería sí tiene cura. La brujería, hay unas que sí tienen cura, pero si se portan adelantadas, que pueden comenzar, que sepan lo más pronto, sí te la pueden curar, pero ya que esté avanzada, no te la curan. Muchas gracias por compartir tu historia con nosotros. Bueno, para muchas familias es lamentable situaciones como estas, y por rumores, no es el único caso como este en Montelíbano, Córdoba. Esta es una de las muchas historias que han impactado y marcado muchas vidas, incluyendo a los niños. Nos encontramos en el barrio Muchas Aguas con un grupo de niños que nos van a ayudar un poquito sobre este tema de las apariciones y cosas paranormales. Niños, ¿quién me puede contar algo sobre esto? ¿Quién ha vivido algo? ¿Quién ha escuchado algo? Cuéntame. Yo he escuchado que por allá en un callejón sale un trapo con varias moscas atrás. Y también he escuchado de un carro que se lleva a la gente a las 3 y 4 de la mañana. Él va suavecito y después cuando ve a una gente, es como si se lo hubiera atropellado, pero se lo lleva, no le hace nada, y desaparece y no lo vuelven a ver más nunca. Historias y más historias son las que sobran aquí en Montelíbano. Nos preguntamos si nacen aquí o si son fruto de una creencia desarrollada en toda una región. Bueno, ahora nos encontramos con la señora Ana Romero, que nos va a comentar un poquito más sobre las situaciones que se presentan en el corregimiento de La Balsa. Señora Ana, adelante. Bueno, yo les voy a preguntar. Aquí cuando llegamos,
habían unas cuantas casitas, así unas casas de palma. Y esto era puro potrero de siembra, de soldo. Entonces vamos a ver que todo el mundo estaba aterrado y que porque salía un toldo y todo el mundo nos acostábamos temprano porque ese toldo lo veían, era un toldo que salía. Y entonces decían que era bruja, que era una bruja, pero porque eso hace mucho tiempo, eso fue cuando llegamos aquí nosotros sin llegar, que habían mechones, que todavía no había ni luz. Bueno, como ustedes pudieron escuchar, el corregimiento de la balsa históricamente es un corregimiento donde se han presenciado historias que se pueden catalogar como ilógicas, pero según nuestro testimonio podemos encontrar que sí tiene algo de realidad. Estamos en el cementerio de Montelíbano, un lugar donde todo acaba y para muchos donde empieza también. Así es, Elkin. Muchas personas dejan el cuerpo sin vida de sus seres queridos, pero se llevan consigo el recuerdo y la esperanza de una vida eterna, la esperanza de un más allá. Estamos en la orilla del río San Jorge, un lugar tranquilo y sereno. Se aproxima el final de esta laboriosa tarea de investigación en nuestro pueblo. Algo curioso por rescatar es acerca de las labores de dos personas, la del liberador y la del señor del rezo. Ambas tienen el propósito de curar personas, a nivel tanto espiritual como físico. Personas como estas son imprescindibles en una comunidad social, porque actúan como mediadores, como ellos mismos lo dicen, que intentan que la víctima luche contra esos males internos o externos que impiden una seguridad propia y tranquilidad interna. Aquí terminamos nuestro recorrido en la búsqueda de iglesias y de mitos en Montelíbano. Y aunque lastimosamente no pudimos visitar todas las iglesias y todos los grupos donde se practica un tipo de culto, esto no es motivo para negar que Montelíbano es una tierra donde abunda la creencia. Montelíbano se caracteriza por tener un aspecto bastante conservador y tradicional con esto de las religiones. Un ejemplo muy claro es las personas que no asisten a las iglesias. Aunque ellas no asistan o crean en algún tipo de religión, hay un ambiente o una atmósfera en Montelíbano que hace que se impregne la religión y los cultos en esta persona. En un espacio donde la única salida.
se trataba de analizar cada aspecto de esas creencias, no solo arraigadas a partir de la religión, sino de cada persona, de lo que cree y de lo que no cree. Durante todo el documental se pudo destacar la puntualidad, el compromiso y la responsabilidad por parte de cada uno de nosotros. Mi papel en el documental fue el de presentador. Básicamente, lo que hace un presentador es conducir, en este caso, el documental. Sinceramente, yo no soy un presentador innato. De hecho, nunca lo había hecho en mi vida. Pero pues, mi especialidad es más bien la actuación. Y por eso, pues, fui seleccionado para este cargo. Para ser mi primera vez, creo que me fue muy bien. Al principio, todo lo fluía con mucha rapidez. Se realizó bastante rápido y digamos lo que más se nos dificultó fue en la última parte, no sé, el estrés o el cansancio, ya las escenas no salían rápidas, tuvimos que repetir como 10 veces, si no estoy mal, pero bueno, todo es mucho más fácil cuando tienes de compañera a Natalia y mejor aún cuando tienes a la mejor directora que te está corrigiendo y te está ayudando para que las cosas salgan de la mejor manera. Bueno, mi rol en el documental fue de camarógrafo. Pues yo nunca había, digamos, que grabar así videos en sí tanto tiempo, pero considero que lo hice bien para no tener la suficiente experiencia. Pues el trabajo no era solamente grabar y ya como muchos piensan, sino digamos que asegurarse de que la escena esté limpia, estar en contacto constante con los directores, estar en constante contacto con los iluministas y con los sonistas para asegurarte que todo esté en orden y que esté sincronizado, digamos, todo para que no haya ningún error a la hora de grabar. Y pues luego de esto, pues, también está el trabajo de clasificar los videos, revisarlos todos que hayan quedado bien, para así, digamos, que ahorrarle el trabajo a edición para que no sea un trabajo tan exhausto, tan complicado. El papel que desarrollé en este documental fue ser asistente de producción. Se sabe que es una labor muy difícil de desarrollar, ya que si la asistente de producción no tenía todo al día, no se podía llegar a las grabaciones y empezar a grabar enseguida, sino que se iba a retrasar, ya que siempre pues tenía que tener todo bien, llamar a las personas antes de una entrevista, concretar el lugar y pues tener todo al día. Entonces, muchas gracias. El papel que desarrollé en este documental fue ser asistente de producción. Se sabe que es una labor muy difícil de desarrollar, ya que si la asistente de producción no tenía todo al día, no se podía llegar a las grabaciones y empezar a grabar enseguida, sino que se iba a retrasar, ya que siempre pues, tenía que tener todo bien, llamar a las personas antes de una entrevista, concretar el lugar y pues tener todo al día. Entonces, muchas gracias. El papel que desarrollé en este documental fue ser asistente de producción. Se sabe que es una labor muy difícil de desarrollar, ya que si la asistente de producción no tenía todo al día, no se podía llegar a las grabaciones y empezar a grabar enseguida, sino que se iba a retrasar, ya que siempre pues, tenía que tener todo bien, llamar a las personas antes de una entrevista, concretar el lugar y pues tener todo al día. Entonces, muchas gracias. ¿De qué digo yo? De padre, entonces le digo que si me entero más, yo tengo que decir que algo que aquí viene de boda y viene de niño y eso sí, eso no suena porque lo digo. ¡Ay, no! Yo sé que soy fotogénica, pero ya la cámara me va a ver, ya. Listo. ¡Cámara! ¡Listo! A sus alrededores podemos encontrar la iglesia de la Catedral de la Santa Cruz y la iglesia de la Ermita. También encontramos un huepunta de un poco de maluco que vive aquí.
Por estos lugares